Siempre es un placer. Desde la Embajada de Palestina en Colombia les enviamos un saludo a cada uno de ustedes, que les llegue directamente a sus casas y que los acompañen y los fortalezcan justamente en estos momentos que la humanidad pasa un momento un poco difícil. La Embajada de Palestina en Colombia, aprovecho pues porque hay varias personas que se conectan por primera vez. La Embajada de Palestina en Colombia ha venido realizando una serie de tertulias. Y así la hemos querido bautizar, tertulias, porque esto es una charla entre amigos, como esas que se hacían antes que el mundo fuera globalizado y fuera tan caótico. Una charla entre amigos sobre temas de Palestina. Hemos venido trabajando asuntos culturales, asuntos históricos, asuntos políticos, siempre con el ánimo de aprender, con el ánimo de charlar, con el ánimo, obviamente, de hablar y de recordar un poquito a esta tierra maravillosa que es Palestina. Las recomendaciones de siempre, por favor, en el momento de la charla, mantener los micrófonos cerrados para que no se genere un eco, ya que somos bastantes personas en esta sala. Mantener los micrófonos cerrados. Las preguntas, dado el invitado tan importante que tenemos hoy. Las preguntas, a diferencia de las otras tertulias, vamos a irlas recogiendo y las vamos a hacer al final. Para esto podemos emplear el chat o podemos emplear el micrófono, preferiblemente el chat, para yo podérselas transmitir al invitado. Y el tercer aviso, si alguien está interesado en continuar efectivamente con estas charlas, inscribirse en el correo centroestudiosarabes.colombia, centroestudiosarabes.colombia, @gmail.com. Y allí va a recibir a vuelta de correo a diario, cada lunes y cada miércoles, pues, unos días antes. Van a recibir el link de ingreso a nuestras tertulias, a nuestras diferentes tertulias. Invitadísimos siempre entonces a que nos acompañen en estos momentos de cuarentena para estas discusiones tan enriquecedoras y tan interesantes. Muy buenas tardes a todos, a Claudio, a Nina, a Isabel, a Gilma, a Mauricio, a todos los que no estoy mencionando, a todos ustedes. Un saludo también desde los amigos que nos acompañan de Argentina, de Chile, de Brasil, de México, de Estados Unidos, de Europa, así como de diferentes ciudades en Colombia. Y hoy tenemos a un invitado, saludos desde Medellín, nos dice Mónica, un saludo a Mónica. Hoy tenemos un invitado espectacular. Hoy tenemos un invitado, y los que lo conocen coincidirán conmigo, que es tal vez la persona que más sabe de Medio Oriente y de Palestina en Colombia. Es la persona que abrió los estudios de Medio Oriente acá. Es la persona que ha sido la referencia para todos los que nos declaramos sus aprendices, los que hemos empezado a trabajar de una manera u otra el tema palestino. Tenemos ese orgullo, tenemos esa gran posibilidad, tenemos ese gran invitado en la tarde de hoy, que es el doctor Eduardo Cronfli. Las charlas del doctor Eduardo son charlas siempre enriquecedoras, siempre magistrales, y un gran y profundo agradecimiento de parte de la Embajada de Palestina, y estoy seguro también de parte de todos ustedes, para él, por haber aceptado esta invitación, por estar acompañándonos en la tarde de hoy. Doctor Eduardo, creo que tiene que activar el micrófono, está desactivado. Como le digo, un gran agradecimiento. Bienvenido. Este es su espacio. Muchas personas lo están saludando. Si quiere hacerles un saludo inicial, y arrancamos nuestra charla. Gracias, Alex, por la presentación tan generosa y exagerada. Estoy listo, muy contento de poder participar en esta programación que usted realiza, tan interesante
y tan ilustrativa. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Como si yo creo que ya perdí la cuenta de todas las charlas que he tenido el honor de estar con usted, y en todas aprendo algo y en todas sale algo nuevo, algo fundamental. Pero me gustaría arrancar con un tema que yo sé que es de la mayor importancia del caso, y es esa caracterización inicial, del Medio Oriente y el mundo árabe, caracterización no solamente geográfica, sino caracterización también histórica. Yo sé que a usted este tema le fascina. ¿Qué nos pudiera decir de ese mundo mágico que es el Medio Oriente y el mundo árabe? Bueno, el tema que usted me propone es muy extenso. Lo árabe suele ser confundido con lo musulmán. Es un error, porque deliberadamente los historiadores del mundo occidental nos han llevado a confundir islamismo con arabismo. Ser árabe es una cosa y ser musulmán otra cosa muy distinta. El texto bíblico, puesto también en duda en cuanto a su veracidad por muchos de los grandes intelectuales del mundo occidental y por supuesto del mundo oriental también, nos dice que hubo, ateniéndonos a los cuatro, a los cinco primeros libros, los del Pentateuco, que hubo la creación del ser humano hecha por Dios a partir de Adán y de Eva. Andando el tiempo, siguiendo el texto bíblico, aparece Noé en un gran salto entre Adán y Noé. Para la Biblia, la humanidad se había descompuesto, de tal modo que Dios, no el Dios nuestro, el Dios de los cristianos, ni mucho menos el Dios de los musulmanes, el Dios del texto bíblico judío, del primer testamento, Jehová o Yahvé, que era muy cruel. Yahvé resolvió destruir a la humanidad porque se había corrompido. Y viene el gran diluvio universal. Solo un hombre bueno existía para Yahvé, que era Noé. Yahvé le encarga a Noé construir un arca para con su familia entrar a ella con algunos animales de distintas especies y acabar con toda la humanidad. Viene el diluvio, 40 días con 40 noches, la humanidad desaparece y con Noé viene una segunda creación. Noé tiene tres hijos, Sem, Cam y Japet. Nos han enseñado los estudiosos de la Biblia que unos descendemos de Sem, otros de Cam y otros de Japet. ¿Quién es de Sem? Aquí hay una confusión. Y una confusión que comienza en el hecho de que la verdad ha sido secuestrada. Y estamos bajo el régimen de la mentira. Mentira inventada y repetida tanto que se ha convertido en verdad. La gente cree, según se le ha enseñado,
que los semitas son los judíos. No, no es así. Los árabes son semitas. Si es que nos hemos de atener, repito, a la Biblia, los árabes son los descendientes de Sem. Unos árabes resuelven tener unas religiones antes de Cristo, antes de ser escrito por los griegos y los siríacos el Nuevo Testamento y antes de Mahoma. Tienen sus religiones. Eran politeístas. Todos los habitantes del Medio Oriente, que es el primer mundo conocido en la historia. Pero aparece la primera religión monoteísta. Para muchos, la primera religión monoteísta nace con Abraham, no nace con Abraham. Realmente nace con Moisés, que a su turno le está siguiendo la pista al egipcio Akenatón, que fue el primer monoteísta del cual conocemos cuando estudiamos la historia del hombre. Bueno, con Moisés nace el monoteísmo. Antes de Moisés, los patriarcas, incluido Abraham, no eran ni monoteístas, ni mucho menos judíos. Con el decálogo, con los 10 mandamientos de Moisés, que era un egipcio, sí existió, porque también está en duda su existencia. Repito, la Biblia fue escrita por los siríacos y los griegos en el siglo III, con muchos antecedentes mesorientales, pero muy imprecisos, gran parte de ellos inventados. Nace la primera religión monoteísta con Moisés. Pero para los árabes y para los judíos, y así lo hemos recogido los cristianos, el padre es Abraham. Abraham es descendiente de Noé. Unas 6 o 7 generaciones de los hijos de Sem. Siendo Abraham descendiente de Noé, su hijo Sem es el padre de los semitas. Y las 3 grandes religiones monoteístas son hijos, hijas, las 3 grandes religiones del pensamiento semita. Abraham tuvo 2 hijos. Ismael, que es el padre de los árabes y que es el primogénito de los hijos de Abraham. Ismael. Y los árabes son semitas que vienen desde Sem por la vía de Abraham. Entonces, no solamente los judíos son semitas. Algo más. Los judíos europeos, en su mayor parte, no son semitas. Y los que han ido a Palestina a apoderarse del territorio de los palestinos, muy pocos son semitas. Sí tienen la religión de Moisés, pero eso no es ser semita.
cuando llega David Ben-Gurión con una tropa de invasores desde Rusia, Ben-Gurión tiene la religión judía, la religión de Moisés, pero él no es semita. Y cuando viene la gran oleada, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de europeos a Palestina, los judíos polacos, en su mayor parte, no son semitas. Los judíos alemanes que van a Palestina, en su mayor parte, no son semitas. El alemán judío es un germano que ha abrazado la religión judía, la religión de Moisés, como la mayor parte de los germanos han abrazado otra religión monoteísta que es la cristiana. Pero el cristiano alemán no tiene la nacionalidad cristiana, no tiene la nacionalidad judía. Ser cristiano o ser judío, o después ser musulmán, no es tener una nacionalidad, es ser adepto a una religión. Ben-Gurión era un eslavo, con familia conversa al judaísmo. Los árabes son semitas y permanecen a lo largo de la historia como semitas. Esos árabes que habitan en el Medio Oriente, no todos son musulmanes, pero los árabes judíos, porque hay árabes de religión judía, los árabes cristianos, porque en el Medio Oriente hay una gran población árabe de religión cristiana, y los árabes musulmanes, mayoritarios ellos, son semitas. Los árabes cristianos y los judíos descendientes de Moisés son semitas originariamente. Pero repito, ser judío hoy no es semita. Cuando en España llegan los extranjeros unos tras otros, en el siglo VII, entrando al VIII, llegan los árabes. Y esos árabes que llegan a España, invitados por los españoles nativos, en las pugnas internas, porque España no existían, eran reinados, estados, ciudades, ducados, condados, que chocaban entre sí y se desbarataban, se despedazaban entre ellos, llaman a los árabes que vienen desde, entran desde Marruecos, encabezados por Tariq. El estrecho de Gibraltar lleva el nombre de Tariq. Jabal Tariq es un montículo que está en la parte española sobre el estrecho de Gibraltar. Jabal en árabe es colina o montículo, y Tariq el nombre del árabe que llega con 12.000 hombres a España. Pero no llega solo con musulmanes, llegan árabes procedentes de Marruecos, la mayor parte musulmanes, pero entran árabes cristianos y árabes judíos. Y con el tiempo España, durante los 800 años del imperio árabe, gobernado por musulmanes, fue conocida como la España de las tres religiones. Y es que no es que los españoles fueran generosos y permitieran tres religiones. Los árabes que gobernaban España eran los generosos, que compartían el gobierno
con los árabes judíos y con los árabes cristianos y con los nativos de los diversos reinos españoles. Esto lo entiende muy poco el mundo occidental, porque deliberadamente sobre la real historia se ha metido un manto, nos hemos ido cubriendo los habitantes de la tierra por un manto que nos niega la verdad, que nos esconde la historia. Con Mahoma nace la religión musulmana. Muy pronto el Medio Oriente se convierte al Islam. Y durante 100 años, los musulmanes se extienden por el norte de África, llegan hasta España y alcanzan a penetrar a todo el sur de Francia. Y hacia el occidente llegan hasta el Indo. Pero repito, con el Islam van también los árabes cristianos y los árabes judíos. Los judíos en el mundo están divididos en dos grandes grupos: los sefarditas y los esquinasíes, o esquinasis. Estos son los europeos. Son centroeuropeos. La mayor parte de ellos europeos, como en Rusia también, que se han convertido a la religión judía, a la religión mosaica. Los sefarditas son los españoles, la mayor parte de ellos árabes, con tradiciones árabes, con religión árabe, con religión semita, como el resto de los árabes. Sobre esto existe poca claridad. A la humanidad se le ha confundido deliberadamente. Estos sefarditas, en Egipto, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Siria o en el Líbano, son árabes de religión judía. No hay una raza judía, como no hay una raza musulmana, o como no hay una raza cristiana. Yo soy un cristiano de Colombia y tengo correligionarios míos en la China, donde hay 100 millones de cristianos chinos que no son mis compatriotas, pero sí son mis correligionarios. Los judíos de la China, los judíos de la India, los judíos de Polonia no tienen una nacionalidad judía. El judío de Polonia es polaco, con religión judía. El judío de Rusia es ruso, con religión judía, como el cristiano de Rusia es un ruso con religión cristiana. Como el cristiano alemán es un alemán de religión cristiana, como yo, cristiano de Colombia, descendiente de padres árabes sirios, soy colombiano. No hay una nacionalidad cristiana. Se nos ha metido el cuento de que Dios les prometió a los judíos a Palestina como su patria. Pero ¿cuál Dios? ¿El nuestro, el de los cristianos? ¿Cuál Dios, el de los musulmanes? No, Yahvé. Pero Yahvé les dice,
a los que salen de Egipto, encabezados por Moisés, que hay una tierra donde fluyen ríos de leche y miel, la Palestina de hoy, habitada con sus nativos, hoy con 6.000 años de historia, habitada por los filisteos. Y Dios les está ofreciendo a las huestes de Moisés una tierra habitada por los filisteos. La palabra Palestina en árabe es Filistín, y son filisteos los hijos de Filistín. Y los que llegan a Palestina en la época de Moisés, 1500 años antes de Cristo, son egipcios, que lo saca Moisés, que no era judío cuando sale de Egipto. Hermano medio del príncipe Ramsés, que se convirtió después en gobernante de Egipto, criado en el palacio real con Ramsés I, y traiciona a su familia, se pone a la cabeza de los esclavos. Hoy ponen en duda los historiadores científicos modernos que en la época egipcia, en la época faraónica, hubo esclavitud. Y salen ellos sin ser judíos. Y la religión se la inventa Moisés en el Sinaí. Entonces, los habitantes del Medio Oriente son semitas. Los árabes del Medio Oriente son semitas, sean musulmanes, sean cristianos, hay ciudades cristianas, o sean judíos, porque hay árabes de religión judía. Sobre esto no puede haber equívocos. Y ese árabe del Medio Oriente, como lo dije atrás, cuando se extiende por el norte de África, hablemos de oriente hacia occidente, Egipto, la Libia de hoy, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, toda esa región se vuelve región árabe. Una mezcla de razas, árabes semitas, con los originarios, la mayor parte de ellos de raza negra. Y gran parte de los españoles de hoy son descendientes de árabes. Aquí en Colombia, muchos de los apellidos colombianos, como en la Argentina o como en México, tienen apellidos árabes, y el colombiano con apellido árabe ignora que es descendiente de los árabes, e ignora el argentino o el mexicano con apellido árabe que es descendiente de los árabes de España. Sobre el particular habría mucho que decir. A ver, Ale. No, doctor Cronkley, tranquilo, continúe, por favor. Bueno, entonces, está claro que es ser semita. Está claro que semitas son los que son musulmanes en el Medio Oriente, en el norte de África, en muchos países del área, del Asia,
y en algunos países del Oriente Europeo. Los turcos, por ejemplo, son musulmanes, pero no son semitas. Turquía, que tiene una historia hermosa, entra a ser turca cuando en 1453 llegan a Turquía, que no era Turquía, era Bizancio. Llegan desde Uzbekistán, los turcos se apoderan de Turquía y Turquía se convierte toda, se vuelve musulmana. Estos son musulmanes que no son semitas. ¿Qué me va a decir Alex? Doctor Eduardo, bueno, Alex, maravillosa explicación. ¿Me oye? Sí, lo estoy escuchando. Perfecto, le decía que maravillosa explicación y maravilloso paneo, porque es muy vigente el día de hoy, en el cual el sionismo intenta confundir a la gente, intenta engañar a la opinión pública, haciendo creer que judaísmo y sionismo es lo mismo y que los únicos semitas serían ellos, y sobre esa base crearon obviamente de manera artificial el Estado de Israel. Una apreciación maravillosa y sobre todo que tiene la mayor relevancia del caso. Y en ese sentido, valdría la pena recordar esos aportes sociales, culturales, históricos, que este Medio Oriente tan rico como usted nos ha presentado ha hecho a Occidente. Hizo a España, hizo a Francia, hizo a Alemania, hizo al Reino Unido, afectó o influyó también en América Latina. Pero en concreto me gustaría ponerle un tema que yo sé que es de sus temas preferidos, y es esa influencia o ese aporte de esas grandes mujeres que hicieron parte de esa historia árabe. Esas sería una lista interminable. Pero que sin duda alguna, yo sé que usted disfruta mucho charlando de esas mujeres y esos aportes. ¿Lo escuchamos? Perfecto, estamos escuchando. Antes de entrar en el nuevo tema que usted me propone, tendría que decirle a la audiencia que hay unos conceptos que la gente los confunde y deliberadamente los intereses nos han llevado a la confusión. Una cosa es ser semita, otra cosa es ser judío, otra cosa es ser sionista y otra cosa es ser israelí. Y sobre eso podríamos hacer una exposición explicatoria que nos llevaría un tiempo largo. El sionismo nace hacia 1800, con el interés de apoderarse de algún territorio del mundo y llevar allá a los judíos de Europa, perseguidos nunca por los musulmanes, porque los judíos de Europa que crean el sionismo y que comienzan a buscar un territorio para establecerse en él, y que inicialmente para ellos el territorio no era Palestina, los judíos de Europa, perseguidos por los cristianos europeos, nunca en el Asia Menor ni en el norte de África por los musulmanes, los judíos de Europa deciden en los congresos de Basilea, de 1895 hasta 1905, buscar un territorio donde establecerse para huir de la persecución cristiana. Y cuando hablamos de la persecución cristiana, hablamos de la europea, porque el conflicto fue siempre entre judíos y cristianos, y nunca, como se nos ha hecho creer, entre judíos y musulmanes. Y cuando hablamos de persecución europea, hay una parte oculta, un gran interrogante. ¿Por qué la persecución? ¿Qué causó esta persecución? Pero dejemos este tema
para otra oportunidad y entremos a desarrollar el tema que usted nos propone. Claro que sí. La mujer árabe en la historia, semita, no judía, por supuesto, semita, nos da para mucho tiempo. La primera etapa de la vida de la humanidad, las etapas intermedias y la vida moderna. Ocupémonos apenas de unas 5 o 6 mujeres importantes, de los inicios, unas de ellas, de la vida de la humanidad. Y otras más próximas, de hace aproximadamente 2000 años. Podríamos comenzar hablando de la reina de Saba. La reina de Saba era una semita hermosa, muy inteligente, gobernante ella de un imperio muy importante en la antigüedad, en lo que es el Yemen de nuestros días, que algunos consideran el origen del mundo árabe. La reina de Saba, coetánea del rey Salomón, que gobernaba en Jerusalén después de que los judíos procedentes de Egipto se apoderan de Palestina, viene a Jerusalén a proponerle a Salomón algunos pactos comerciales, militares, económicos. El rey Salomón se prenda de ella, cae en sus brazos. Era una mujer hermosa y sugestiva, y ella motivó el cantar de los cantares que lo encontramos en el texto bíblico, Primer Testamento, del rey Salomón, cantándole al amor, cantándole a la belleza y cantándole a la vida. Tendríamos tiempo largo para hablar de la reina de Saba. En segundo lugar, podemos mencionar a Dido. Libreza, pero hablando en términos de nuestros días, de la vieja Fenicia, allá en el Medio Oriente, en el mundo semita árabe. Tiene disputas con su hermano por el trono del estado ciudad Tiro. Tiene que huir. Se va por el norte de África y va a lo que hoy es Túnez, donde se encuentra con un rey generoso. Hermosa era Dido. El rey generoso le ofrece hospitalidad. Le pregunta a Dido, ¿qué puede hacer por ella? Enamorado de ella. Y Dido le dice, déme un pedazo de territorio donde yo pueda establecerme y establecer mi descendencia. ¿Y de qué tamaño es el territorio que usted pretende? Le pregunta el monarca. El que pueda cubrir con una piel de camello. Muy pequeño, pero os doy gusto. Puedes ser dueña del territorio que cubras con una piel de camello. Con una cuchilla, toma una piel de camello y va sacando un hilo delgado, delgado, tenue. Y regresa donde el monarca y le dice, aquí está con la piel de camello, cúmplame su palabra. Y el rey le dice, extienda la piel de camello y yo os concedo ese territorio. Extendido el hilo, abarcó una porción muy amplia. Allí se estableció, Dido fundó su imperio,
y es el famoso imperio cartaginés, el que se llamó Cartago, que puso a Roma en aprietos con los descendientes de Dido, Aníbal, Amílcar Barca, Asdrúbal, que llegaron hasta las puertas de Roma, apoderándose del norte de África, siendo reyes y señores de España y de Francia. Ella, Dido, le da origen a esa ciudad que fue tan importante, Cartago. Estuve yo en Túnez, quise ir a conocer las ruinas de Cartago en la salida, en las cercanías de la capital de Túnez, que se llama Túnez, y allí está lo que resta de la antigua Cartago. La historia de Dido nos da para mucho tiempo. Hablemos de Semíramis, también superficialmente, de manera muy rápida. En el Medio Oriente, y así comenzó la humanidad, el hombre que era sedentario comenzó a establecerse en pequeños estados, ciudades, cada pequeño estado, ciudad, rodeado de una muralla y con un rey a la cabeza. Donde primero los estados, ciudades fueron unificados para formar un gran imperio, fue allí en la región del Medio Oriente. Asurbanipal comienza a unir varios estados, ciudades. Lo sigue Sargón y forma un gran imperio que va desde la parte oriental de la Turquía contemporánea, sobre los ríos Éufrates y Tigris, todo el Medio Oriente, sobre la costa oriental del Mediterráneo y Egipto. De generación en generación viene Semíramis a gobernar ese gran imperio creado por Sargón. Semíramis era una mujer que conocía varios idiomas. Era una intelectual, una extraordinaria guerrera. Extendió el imperio. Fue hasta Irán, la antigua Persia, y por el norte de África, todo el Medio Oriente que hacía parte del imperio asiria. Todo el norte de África, desde Egipto hasta Túnez, con Semíramis, entró a ser parte del imperio asirio. Fue una gran gobernante, completamente desconocida su historia en el mundo occidental. Podemos seguir ya con Zenobia, ya en la época del Imperio Romano, mucho más acá de la historia. Hace 2000 años. Los romanos llegan al Medio Oriente, lo dominan, lo conquistan. 50 años antes de Cristo, van copando lo que hoy es Turquía, el Irak, Siria, el Líbano, Palestina, y encuentran una mujer que se les enfrenta. Una mujer extraordinaria, Zenobia, que gobernaba en Palmira, conocida entre los árabes con el nombre de Tudmor. Conocí las ruinas de Palmira y me di cuenta qué ciudad tan importante fue en la época de Zenobia. Zenobia guerró contra los romanos para impedir que penetraran a su territorio durante 5 años. Al emperador Aureliano lo puso fuera. No lo dejó penetrar. Hasta cuando algún día, producto de una traición, Zenobia
cayó en manos de Aureliano. Zenobia era una mujer culta, también con la fama de ser muy hermosa, una reina filósofa, que dominaba las matemáticas, que dominaba la geometría, la física y adentrada en el mundo de la astrología y de la alquimia. También la historia de Zenobia nos da para rato largo. Casi coetánea de Zenobia fue Cleopatra. Cleopatra, gobernante del imperio egipcio desde Alejandría. Algunos me dirán que no era árabe y tienen alguna razón en parte. Zenobia era descendiente de los Ptolomeos que entraron al Medio Oriente con Alejandro el Grande, con Alejandro Magno. Pero después de 400 años de gobierno Ptolomeo, ella tenía cruce con los árabes semitas y cayeron en sus brazos César el Grande, Marco Antonio, a quienes se les enfrentó con éxito primitivo, pero ante los cuales sucumbió ante el poderío tan extraordinario de los romanos. Tenemos después de Cleopatra a Teodora. De Cleopatra diremos pues que como descendiente de los Ptolomeos tenía mezcla ptolomea griega con semita árabe. No era totalmente árabe. Ahora Teodora. El Imperio Romano se dividió en dos en el siglo III aproximadamente. Teodosio tenía un imperio tan extendido desde lo que hoy es Inglaterra, casi hasta los linderos de Pakistán, que resolvió partirlo en dos. La parte occidental en manos de Honorio y la parte oriental en manos de Arcadio. Cuando el Imperio Romano de Occidente cae en manos de los germanos, los alemanes de nuestros días, llamados los bárbaros por los romanos, germanos que destruyen a Roma, no queda en vida más que el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, gobernado entonces por Arcadio, hijo de Teodosio. Ese imperio se va separando culturalmente de Roma. Se va convirtiendo a la cultura griega, a la cultura siríaca, y comienza a ser una síntesis de Roma, Grecia y Siria. Bizancio no es Roma. Política y militarmente sí. Culturalmente, con el tiempo, Bizancio va adquiriendo una cultura propia. Los dos emperadores de Bizancio más importantes fueron Constantino. Constantino en el siglo III no era romano, era serbio. Y Justiniano, que no era romano, era griego. Con Constantino en el siglo III ocurre un acontecimiento extraordinario en la vida de la humanidad. Su madre, Santa Elena, convertida en santa por el cristianismo, viaja a los santos lugares. Hablo del siglo III de nuestra era,
va a Belén, va a Nazaret, va a Jerusalén, va en la búsqueda de los restos de la cruz de Jesús, regresa a Bizancio, la capital del Imperio Bizantino, del Imperio Romano de Oriente, convertida ella al cristianismo, influye sobre su hijo Constantino. Constantino duda, tiene que enfrentar en una gran batalla a los vecinos que lo asediaban, y él prometió que si ganaba esa batalla, se convertiría al cristianismo. Al haber ganado la batalla, se convirtió al cristianismo. Bizancio, Roma, pasó a ser cristiana. Pero no es Constantino el hombre de mi tema, sino Teodora. Dos siglos después, entró a gobernar el Imperio Romano de Oriente a Bizancio, Justiniano, Justiniano el Grande. Se prenda, se enamora desesperadamente de una egipcia semita árabe. De Teodora. Algunos historiadores occidentales la presentan como dueña de una vida liviana en los principios de su quehacer histórico. Justiniano se enamora de Teodora, la convierte en su esposa, la lleva a Bizancio. Justiniano era un poco débil. Abusando del poder, hubo un momento en que contra él hubo un levantamiento de los mismos bizantinos que lo presionaban a huir, y él se aprestaba a salir en huida de Bizancio. Y Teodora, con el acompañamiento de Belisario, del general Belisario, apabulla a los alzados contra Justiniano. Se convierte en una heroína, y de ahí en adelante, ella era la gobernante más que su esposo Justiniano. Pero para nosotros, los occidentales, Teodora es muy importante. Los romanos creaban derecho para cada una de las regiones que conquistaban, colonizaban y dominaban. El derecho romano era un derecho disperso. Y Teodora con Justiniano resuelven unificar el derecho romano. Y cogen a los grandes romanistas de la historia. Sirios. Claro, hacían parte del imperio de Bizancio. Sirios semitas. Y llaman Justiniano y Teodora a estos juristas sirios semitas para que unifiquen, para que recreen el derecho romano, para que escriban un derecho romano universal. Comisionan a Modestino, un sabio jurista damasquino. Y el derecho romano que hereda Europa de Justiniano y de Teodora, a través de Francia, convertida con Napoleón el derecho romano en derecho francés, y traducido por don Andrés Bello, el venezolano, radicado y vuelto un hombre importante en Chile,
al idioma castellano, alimentado por Andrés Bello, es el derecho nuestro, el derecho de Occidente, y es el derecho que rige en Colombia. Miren la conexión entre Teodora con nosotros los colombianos, que tenemos nuestro derecho civil y nuestro derecho político, que es el derecho de los romanos, que lo enseñamos en los dos primeros años en las facultades de derecho, un derecho redactado por sirios al servicio de Teodora y de Justiniano. He hablado muy superficialmente de seis mujeres semitas del Medio Oriente de hace 2000 años, las más próximas, y hacia atrás, mujeres importantes desde hace 3000 o 3500 años. Podríamos entrar a otra etapa, pero sería para otra charla, porque el tiempo agobia. Mujeres importantes del mundo árabe semita. Cuando digo semita, repito, no estoy diciendo judío. Repito, los árabes son semitas. Hablando de las mujeres importantes del mundo árabe semita, tendríamos una lista larga para llegar a mujeres importantes de nuestra vida contemporánea, completamente ignoradas en el mundo occidental. Espectacular, espectacular secuencia, espectaculares temas, doctor Eduardo. Me sumaría incluso a otro tema más, o a otros dos temas más, para poder compartir con usted estas charlas geniales. Uno, que yo sé que a usted lo apasiona, que es los aportes de ese Medio Oriente a la cultura y a la civilización occidental. Que usted nos hace un abrebocas con el derecho, pero yo sé, y sé porque le he escuchado esa charla, la majestuosidad de todos los otros aportes que el mundo árabe ha hecho a lo largo de la historia a Occidente, al punto que no pudiéramos hablar de una modernidad en Occidente sin esos aportes árabes. Incluso aquí, nosotros, en Colombia, con nuestro nombre original de raíces árabes, esa Nueva Granada, recordando esa Granada árabo-hispánica, o Antioquía, o esas historias fascinantes que usted nos ha contado en algunas ocasiones sobre la influencia árabe en los conquistadores españoles y en general en la composición de estas regiones en América Latina. Sin duda alguna, son temas fascinantes y fascinantes que hemos aprendido de la mano de usted. Y hay un segundo tema que yo sé que también le gusta, y es esa generosidad, esa amabilidad árabe, sobre todo representada en un gran personaje de la historia, que es Saladino, que es un personaje mágico, es un personaje supremamente llamativo en lo político, en lo social, en lo histórico, y que es justamente uno de sus grandes intereses. No sé si antes de pasar a las preguntas, quisiera hacer un comentario en relación justamente con esos temas propuestos que yo sé que le gustan a usted muchísimo. Estoy listo, Alex, para colaborar con usted. El verdadero conocedor, y se ha convertido en mi verdadero maestro de estos grandes, de estos temas, es usted. Yo lo admiro, lo estimo mucho, y sobre todo la nobleza con que usted se ha entregado a la causa de Palestina y al conocimiento del problema palestino-israelí, que usted lo domina, y al conocimiento del mundo árabe, del cual usted es un estudioso muy profundo. Dígame cuándo hacemos una conferencia sobre Saladino o sobre la cultura primigenia de la humanidad que se da en el Medio Oriente y los aportes de esa cultura al mundo occidental.
El renacimiento no hubiera sido posible sin los grandes sabios, sin los genios árabes ignorados en el mundo occidental, anteriores a los genios florentinos y a los padres del renacimiento del siglo XV en adelante. Sin duda alguna, la tenemos que programar, Eduardo. Muchísimas gracias por sus palabras tan generosas, justamente, y déjeme decirle que yo siempre seré un alumno suyo, eternamente. Vamos a abrir, si te parece, una ronda de preguntas. Si quieren, por el chat la mayoría, para podérselas transmitir al doctor Eduardo. Sin embargo, hay una persona que está levantando la mano, aunque la mayoría de las preguntas las sugerimos por vía chat, pero hay una persona que está levantando la mano. Si la quiere hacer con micrófono abierto, doctor Eduardo, le van a hablar desde Estados Unidos, desde Washington. Hugo Galindo. Hugo, lo escuchamos. Gracias. Doctor Eduardo, una felicitación enorme por la claridad de su presencia, de su presentación, y por despertar en nosotros, los que tenemos corazón y amor por el pueblo palestino. Gracias por la presentación del día de hoy, y ojalá programe nuevas presentaciones en el futuro. Quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene usted alguna de sus presentaciones, de sus charlas, o alguna de sus escrituras en algún libro, en algún en YouTube o en algún otro medio que podríamos revisar y estudiar más a fondo? Gracias. Sí, tengo muchos escritos y oralmente también muchas grabaciones que las pueden conseguir ustedes. Pero cuénteme, Hugo, ¿qué hace usted en los Estados Unidos? ¿Cómo me alegra oírlo? Bueno, yo soy colombiano de un pequeño pueblo cerca de Bogotá que se llama Fusagasugá. Soy psicólogo. Y vine por cuestiones de la fortuna con una beca a estudiar a los Estados Unidos. Saqué una maestría en una universidad americana. Luego regresé a Colombia y trabajé como profesor en la Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla. Y estando en Barranquilla, el Departamento de Educación me contactó y me ofreció venir a trabajar en los Estados Unidos, donde necesitaban un psicólogo bilingüe para trabajar en la ciudad capital de los Estados Unidos. Y acabo de completar 40 años de vivir en los Estados Unidos, pero no he dejado de ser colombiano completamente. Su idioma es castellano, perfecto. No, usted es uno de los colombianos que en el exterior han puesto tan en alto nuestro país. Intelectuales extraordinarios. En el mundo de la ciencia tenemos compatriotas allá, entre ellos usted, que han puesto a nuestros compatriotas de acá del interior muy orgullosos de ustedes. Gracias, profesor. Le agradezco su pregunta. Doctor Eduardo, la doctora Sonia Martínez Rojano le quiere hacer una pregunta. Ella escribe que si, al igual que ha ocurrido con la historia, sobre todo la historia de Palestina, que si los sionistas también han robado la historia de las mujeres palestinas. Es la pregunta de la doctora Sonia Martínez. ¿Qué opina? El manto que han cubierto, con el cual han cubierto la verdad del mundo oriental, concretamente del Medio Oriente y más precisamente de Palestina, nos ha llevado a los occidentales a ignorar una historia tan importante del mundo árabe y dentro del mundo árabe de la martirizada Palestina. Todo el mundo está creyendo que los judíos han regresado, que no han regresado a Palestina porque es su patria. Primero, esos europeos que han ido a Palestina, Ben Gurión, Begin, Netanyahu,
no han regresado porque nunca estuvieron allá. Son judíos de Europa que se han apoderado de la tierra de los verdaderos dueños. Mujeres palestinas muy importantes, grandes poetisas en el mundo de la ciencia, mujeres extraordinarias en las luchas por la liberación y retoma de su verdadero territorio. Se han destacado mujeres muy valerosas. Hay un manto de desconocimiento. Repito, como lo dije inicialmente, la verdad ha sido secuestrada y el mundo de la mentira ha sido convertido en verdad. Palestina es un país con 6.000 años de historia. La historia de Palestina es muy importante en la vida de la humanidad. Allá nacieron las tres grandes religiones monoteístas. Allá nacieron. Allá nació la religión de Moisés. No era un palestino, viene de Egipto. Pero allá nació la religión de Moisés, la religión judía. Allá nació la religión cristiana, allá, con Jesús, que era de Belén, que predicó en Nazaret y que predicó en Jerusalén. Y allá nació la religión musulmana. Mire lo que le ha dado a la humanidad palestina solamente desde el punto de vista religioso. En cuanto al mundo del pensamiento, grandes, grandes humanistas. Eso es tema para otra oportunidad. Tema para otra oportunidad. Me sumo a su observación, incluso me hace recordar que el apellido original de Ben Gurión era Green, su nombre original era David Green. Y así por toda la secuencia de los primeros ministros israelíes, cada uno tiene un nombre de Europa Oriental, incluso el apellido Netanyahu, el apellido original es Mileikowski, un apellido de Europa Oriental, polacos, rusos, bielorrusos, la mayoría de ellos. Doctor Eduardo, antes de pasar a la pregunta de Ángela María. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, Alex, por la respuesta. Mi doctora Sonia, muchas gracias. Antes de pasar a la pregunta de Ángela María, que ella quiere saber un poco más sobre los házaros a propósito de esta influencia de Europa Oriental sobre el sionismo, quiero transmitirle los saludos del embajador Ibrahim Malseven, que es un gran amigo justamente suyo, fue embajador aquí en Colombia, y le está enviando un saludo en este momento por el chat del embajador Ibrahim. Le repito la pregunta de Ángela María. Y ella quiere saber sobre los házaros y su relación con el sionismo, justamente. O bueno, no solamente con el sionismo, sino con esa influencia o esa conversión de los europeos al judaísmo. Se habla de las 12 en el Viejo Testamento, de las 12 tribus de Israel, que son los que prácticamente se apoderan de Palestina. Hace 3.500 años, 12 tribus, y comienzan a extender un poco su influencia religiosa y llegan hasta lo que hoy es Rusia, a Crimea. Llegan con su religión y logran en Crimea convertir a su religión a un príncipe de Hazaria, y ese es el origen. Esa es otra conferencia larga, el origen en gran parte del judaísmo europeo, un judaísmo que tiene su raíz ya no en Palestina, que a su turno los palestinos judíos no tienen su raíz ahí, sino su raíz en Egipto. Tienen su raíz los europeos en esa región de Crimea, con la que se conoce con el nombre de la decimotercera tribu, que no hacen parte, por supuesto, del grupo de Jacob, sino que son europeos, eslavos, convertidos al judaísmo.
y que lo llevan, su judaísmo un poco modificado, lo llevan hacia Europa, hacia el occidente. Y los hijos, los judíos europeos, son hijos de esa decimotercera tribu. No son originariamente, no tienen originariamente sus raíces en el judaísmo mosaico. Ese es otro tema para largo y no creo que deba extenderme mucho para no aburrirlos. Mi saludo al embajador. ¿Cómo le agradezco tener noticias suyas? Lo recordamos y nos ha hecho mucha falta en Colombia. Carísimo maestro Eduardo, no sé si me escuchas, estoy en Brasil y me quedé muy alegre ayer al saber que tú estás y estás bien. Y gracias a Dios de hacer que dio esta buena noticia para mí. Yo me acuerdo mucho de usted, lo queremos mucho. Usted ha sido muy cercano a nosotros y cómo me alegra saber de usted. No, yo sigo muy bien. Muchas gracias. Felicidades, Eduardo. No quiero interrumpir mucho. Gustaría mucho que me mande los contactos para hablar ya con calma en otra ocasión. Saludo a la familia y a todos los oyentes que están participando. Muchas gracias. A su esposa también la recordamos mucho y la queremos mucho. Un saludo muy especial para ella. Y un abrazo que va desde el corazón. Yo lo transmito. Muchísimas gracias. Muy amable. Doctor Eduardo, le van a hablar desde Argentina. En Argentina, nuestra embajada y también los argentinos muy generosamente se han sumado al tema palestino. Y hay un grupo de DAP que justamente que trabaja de la mano con nuestra embajada en Argentina y ellos que están levantando la mano quieren hacerle una pregunta. No sé quién del grupo quiera hacer esta otra pregunta. Y con esto iríamos a las últimas dos y cerraríamos por el día de hoy para programar más sesiones en el futuro. Amigos de Argentina, los escuchamos. Bueno, para todos un abrazo muy cordial. Estoy muy contento de que me haya sido ofrecida esta oportunidad. He tenido con los paisanos de la Argentina, como los de Chile, en todo el continente, amigos muy cercanos, porque yo hice parte durante mucho tiempo de las directivas de FEARAV y tuve en la Federación de Entidades Árabes de América y tuve oportunidad de conocer gente originaria de los países árabes muy cercanas a mis afectos, a mis recuerdos y mi amor, en Chile, en el Paraguay, en Venezuela, en los Estados Unidos, inclusive, donde yo estuve en los Estados Unidos en el quinto congreso, aproximadamente en el quinto congreso, y en gran parte de los congresos de la época en que yo me movía dentro del FEARAV, siempre pronuncié conferencias sobre los derechos del pueblo palestino, sobre el conflicto árabe-israelí, sobre el mundo árabe, sobre su cultura y sobre sus aportaciones a la cultura occidental, en gran parte ignoradas. Me estoy encontrando ahora con gente muy, muy cercana a mí. Eso me emociona inmensamente. Para el embajador, que dice que me encuentra muy bien, pues gracias a Dios, con mis 96 años de edad, intelectualmente estoy en vida, pero en vida cultural. Como siempre dentro del mundo del conocimiento. Usted es un ejemplo, sin duda alguna, Eduardo, en lo intelectual, en lo humano y en lo físico, para todos los que de una forma u otra estamos trabajando justamente por Palestina y por un mundo mejor y por el Medio Oriente en general. Mi doctor Eduardo, le envían saludos también desde el hogar árabe argentino de Berisso. Mabel Hassan Salim le escribe. Bien, en general, yo creo que la gente ha estado muy contenta con su presentación, muy agradecida. Yo creo que recojo el interés colectivo cuando pedimos una nueva charla.
Vamos a programarla. Ahora que terminemos, charlamos ya un poco más en detalle y organizamos un nuevo espacio con usted. Estas charlas son maravillosas y en estos días vienen perfectas, en estos días de cuarentena y de afanes en cada uno de nuestros países, nuestras ciudades, vienen perfectas para pasar una tarde entre amigos. Doctor Eduardo, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, muchísimas gracias. Recuerden ustedes, las personas que se conectan por primera vez, que la Embajada de Palestina en Colombia ha venido realizando desde hace unos 2 o casi 3 meses las tertulias los días lunes y los días miércoles a las 2 de la tarde hora de Colombia sobre diferentes temas de Palestina. Las personas que estén interesadas en acompañarnos, por favor pueden inscribirse en el correo centroestudiosarabes.colombia@gmail.com y desde allí van a recibir los respectivos enlaces para conectarse cada lunes y cada miércoles. Amigos todos, muchísimas gracias. Doctor Eduardo, como siempre, un honor, un espacio maravilloso e infinitas gracias. Un abrazo muy cordial, Alex. Muy agradecido por ofrecerme esta oportunidad. A usted, sí, señor. Nos vemos entonces el próximo lunes festivo. Nos vemos el próximo lunes festivo, por favor, las personas que estén interesadas. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego, gracias. Gracias, gracias. Seré comprometido para el lunes. Cuente. Lo estoy escuchando. Alguien iba a saludarlo, perdón. Ángela Isman estaba levantando la mano también. ¿Alguien más va a saludar? Muchas gracias. Es una charla familiar, no es una conferencia. Medio improvisada. Ángela Isman, creo, estaba levantando la mano. Ivonne Estefan levanta la mano. Ivonne, mi estimada Ivonne, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Mil gracias, Alex, por reprogramar esta charla con mi querido Eduardo, mi admirado hermano, a quien le mando un abrazo muy fuerte y le repito lo que siempre le digo. Oírlo siempre es reconfortar el espíritu, es trascender por la historia, es recordar de dónde provenimos. Gracias, querido Eduardo. Muchas gracias. Magnífico. Y vos me causas una emoción muy grande. Tú sabes cómo te quiero y qué raíces comunes tenemos y cuánta historia en común tenemos. Un abrazo y un beso. Así es, Eduardo, lo mismo para ti, te quiero mucho. Gracias, Eduardo. Doctor Eduardo. Sí, Alex. No. Ale. Aló. Sí, creo que es Juan, ¿cierto? Sí, Juan. Es Juan. Doctor Eduardo, habla con Juan Habeich. Siempre, qué belleza de oírlo a usted y saber que es como si lo viera cuando comencé la universidad. Le tengo un gran aprecio y cariño y a toda su familia. Desde Orlando, Florida. Mi querido Juan, cómo le agradezco. Me emociono mucho oyéndolo. Lo recuerdo tanto cuando fue mi alumno en la universidad. Un alumno muy, muy cercano a mí. Y lo sigue siendo. Yo recibo con mucho afecto sus llamadas. ¿Qué tal su familia? Muy bien, gracias, doctor. Aquí cuidándonos en esta época de pandemia, pero siempre recordándolo y bueno, pero usted sigue siendo el mismo de ayer, no, su voz, su todo, no parece que tuviera esos años, usted parece de 30. Gracias, Juan. ¿Cuándo viene a Colombia? Bueno, vamos a ver, iba a ir en marzo, pero con esto vamos a ver si por ahí en noviembre, ojalá pueda verlo, lo único que es que hablamos, pero quisiera verlo, que me diera una cita, pedirlo con anticipación y pasar a su casa, a su oficina, verlo personalmente. Realmente, ¿qué día le mandé saludos con su hija? Me atreví a llamarla a ella sin tener la confianza. Gracias, Juan. Un abrazo. Lo quiero mucho. Igualmente, doctor. Que esté muy bien.
Y Ivet Yacir, creo que lo quería saludar también, doctor Eduardo. No sé si Ivet esté todavía por allí. Sí, acá estoy. ¿Me oye? Sí, así me oigo. Doctor Cronfli, como siempre, muy agradecida por ese amor con que tú hablas de los palestinos. Yo sé que tu esposa es palestina y que llevas todo este amor por nuestra tierra dentro, muy en tus células, muy en tu ADN. Te lo agradezco tanto, me encanta escuchar tus conferencias. Es todo un honor escucharte. Te mando un abrazo gigante, igual que a toda tu familia. ¿Cómo le agradezco a Alex que me haya dado la oportunidad de reencontrarme con gente de mi familia espiritual tan querida, como usted, Ivet, a quien yo admiro tanto y que ha luchado con tanto amor por la causa palestina? Yo la quiero mucho, usted sabe que afectivamente estoy muy cerca de usted. Igualmente, doctor Cronfli, igual. Lo describo así, un abrazo gigante. Gracias, Ivet. Muchas gracias. A ti. Vale, doctor Eduardo. Sonia Murra le escribe que muchas gracias. Sonia Martínez, Ángela María. Todas las personas que estaban hoy en el salón le han agradecido muchísimo. Me sumo a ellos. Nuevamente, muchísimas gracias. Y ahora en un momento por interno le llamo nuevamente.